Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a este parque Néstor Álamo, un lugar emblemático situado en el corazón, en pleno centro de Ingenio Casco, que hoy se convierte en un gran cine al aire libre. Acomódense bien en sus butacas y prepárense para viajar décadas atrás, disfrutando de lo mejor del séptimo arte a través de Cine de Verano, la nueva propuesta de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que esta vez nos trae una selección muy especial de bandas sonoras de cine de la época dorada de Hollywood. Por supuesto, no podíamos dejar atrás ni resistirnos a homenajear la entrada de Audrey Hepburn en su papel de Holly Golightly en Desayuno con Diamantes en la Quinta Avenida de Nueva York. Así que este concierto, que cuenta con la producción de la Concejalía de Festejos del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y Camino Viejo Producciones, ha comenzado con la icónica Moon River, interpretada por la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio bajo la dirección de José Buceta. Y como ven, hemos querido rememorar también otro de los elementos significativos de la película, el estilismo ya inmortal de la actriz. Moon River es una canción escrita por Johnny Mercer y Henry Mancini e incluida en esta comedia romántica dirigida por Blake Edwards, oscarizada a la mejor canción y banda sonora en 1961. Mancini es además autor de bandas sonoras memorables de películas como Peter Gunn, Atari, La Pantera Rosa, entre otros. Y a continuación escucharemos la banda sonora de Las Aventuras de Don Juan, también conocida como El Burlador de Castilla, una película romántica de aventuras de 1948 de los estudios de la Warner. Dirigida por Vincent Sherman, es una de las más célebres adaptaciones cinematográficas del mito de Don Juan, protagonizada por Errol Flynn, que encarnó un personaje que pareciera haber sido creado expresamente para él, aventurero, insolente y seductor. Narra la historia de Don Juan de Mañara, un caballero español que vuelve a la corte de su país tras provocar un escándalo amoroso que da al traste con un matrimonio de conveniencia impuesto por la reina. Una vez allí, Don Juan encuentra trabajo como maestro de esgrima, pero su carácter pendenciero no tarda en volver a traerle problemas. La banda sonora es obra del más prolífico compositor de la época, Max Steiner, al que se le atribuyen más de 700 bandas sonoras, algunas en las más importantes películas de la historia del cine, como son Lo que el viento se llevó, King Kong, Casablanca, El halcón y la flecha o Centauro del desierto. Señoras, señores, que disfruten de este cine de verano con la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que nos trae Las Aventuras de Don Juan. Thank you.
Miklós Rozsa es el compositor de la banda sonora de Julio César de 1953, película en blanco y negro basada en la obra de teatro de William Shakespeare y que escucharemos enseguida. Fue dirigida por Joseph Mankiewicz y contó con actores destacados como Marlon Brando, Deborah Kerr, James Mason o John Gielgud. Narra los sucesos acaecidos recién terminada la guerra, cuando César se convierte en dictador vitalicio y concentra en su persona todos los poderes, lo cual implica la desaparición de la República. En el año 44 a.C., Casio y Bruto, dos nobles romanos, defensores a ultranza de las libertades republicanas, encabezan una conjura contra el dictador, que es asesinado en los idus de marzo de ese mismo año. Cabría destacar el demagógico discurso que pronuncia Marco Antonio, es decir, Marlon Brando, en defensa de César con el fin de soliviantar a la plebe contra los tiranicidas. En sí misma, la película es una lección política sobre los regímenes autoritarios. Si hoy en día reconocemos el trabajo de los compositores, es gracias a la obra de músicos como Rozsa, quien es autor de otras tantas bandas sonoras importantes como Ben-Hur, Quo Vadis o Ivanhoe, entre otras. Con todos ustedes, Julio César. Thank you.
Le toca el turno ahora a La Vuelta al Mundo en 80 días, una película de 1956 dirigida por Michael Anderson, basada en la famosísima novela de Julio Verne. La película narra la historia del caballero inglés Phileas Fogg, que apuesta la mitad de su fortuna con sus compañeros del Reform Club a que es capaz de realizar un viaje alrededor del mundo en 80 días. Su travesía va desde Inglaterra, sigue por Francia, España, el Canal de Suez, India, Japón o Estados Unidos. Además de los protagonistas David Niven, Mario Moreno Cantinflas y Shirley MacLaine, en la película otros muchos famosos actores hacen cameos como Marlene Dietrich, Buster Keaton, Frank Sinatra, John Gielgud, Peter Lorre, César Romero o el torero español Luis Miguel Dominguín. Como curiosidad, decir que parte de la película fue rodada en España, concretamente en los Pirineos y en el madrileño pueblo de Chinchón, donde se rodó la escena de la corrida de toros. Para ello se reunieron a unas 10.000 personas como figurantes. Chinchón ha sido sede también de otros rodajes de películas como Rey de Reyes, Campanadas de Medianoche, El Fabuloso Mundo del Circo y también donde actualmente se está rodando la próxima película de Wes Anderson. El compositor Victor Young, de origen polaco, obtuvo un Oscar por esta película a título póstumo en el año 1956, tras una carrera musical con bandas sonoras como Por quién doblan las campanas, Río Grande o Samson y Dalila. La Vuelta al Mundo en 80 días. Thank you.
A Summer Place, o En una isla tranquila del sur, es una película romántica y dramática de 1959, dirigida por Delmer Daves y protagonizada por Richard Egan, Dorothy McGuire, Sandra Dee y Troy Donahue. Contiene un memorable tema musical compuesto por Max Steiner y arreglado por Percy Faith, que se mantuvo durante 9 semanas en el número 1 de la lista Billboard en 1960 contra todo pronóstico. La película trata de la historia de amor entre Ken Johansson y Sylvia Hunter, la cual no se pudo mantener en el tiempo porque pertenecían a distintas clases sociales. 20 años más tarde se reencuentran, pero ahora además tienen que lidiar con el romance de sus propios hijos, Molly y Johnny. Trasladémonos a una isla tranquila del sur con la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Y en esta selección de bandas sonoras de cine no podía faltar una de las películas épicas de todos los tiempos, El Cid, de 1961, producida por Samuel Bronson, dirigida por Anthony Mann
y con la actuación de Charlton Heston y Sofía Loren. La película, basada en la vida del guerrero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, fue rodada en distintos puntos de España, como Palencia, Burgos, Peñíscola, Toledo, Gerona o Valladolid. El Cid fue una superproducción al más alto nivel que supuso la movilización de una cantidad ingente de recursos. Pese a incurrir en diversas contradicciones históricas, contó con el asesoramiento de Gonzalo Menéndez Pidal, hijo de don Ramón, famoso historiador que tanto investigó y escribió sobre la historia del Cid y que visitó el rodaje de la película. No obstante, el film dio a conocer al mundo a este personaje intentando destacar valores como el honor, la familia y la lealtad. La banda sonora de Miklós Rozsa es sin duda la clave del éxito del Cid y de los más de 26 millones de dólares que recaudó. Miklós Rozsa es, junto con Max Steiner, uno de los máximos exponentes de la música en el cine moderno. Con todos ustedes, el Cid. Thank you.
Probablemente es la más ecléctica de las bandas sonoras que escucharemos esta noche, pero con el sello inconfundible de Nino Rota y su inherente estilo. Se trata de la Dolce Vita de 1960, dirigida por Federico Fellini y con un reparto de lujo con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg. Se considera como la película que marca la separación entre los anteriores trabajos neorrealistas de Fellini y su posterior periodo simbolista. Universalmente aclamada, está considerada por muchos como el mejor trabajo del director y como uno de los mayores logros en la historia del cine, con algunos críticos considerándola como la mejor película que se haya hecho jamás. Pero no todo fue color de rosa, ya que la proyección de la película fue prohibida en varios países por considerarla obscena, prohibición que se mantendría varios años. Por ejemplo, en España no se exhibió hasta 1980. Carente de una estructura tradicional en su trama, la cinta muestra una serie de noches y mañanas a lo largo de la Vía Veneto de Roma desde el punto de vista de su personaje principal, un escritor de crónicas sociales llamado Marcello Rubini. La escena de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg en la Fontana de Trevi ha pasado al imaginario colectivo como una de las escenas más reconocidas del cine de todos los tiempos y ha servido también de inspiración para el diseño de esa cartelería promocional de este cine de verano. Además de la Dolce Vita, Nino Rota compuso también la música del Padrino, La Estrada, Guerra y Paz o El Padrino 2. Con todos ustedes, la Dolce Vita. Thank you.
Thank you.
Con la muerte en los talones es una de las mejores películas del maestro del suspense, Alfred Hitchcock, estrenada en San Sebastián en el año 1959. Está protagonizada por Cary Grant, Marie Saint y James Mason. Otra película con escenas que ya forman parte de la cultura popular, como aquella en la que Cary Grant es perseguido por una avioneta de fumigación, o las escenas de persecución en el monte Rushmore. El personaje Jorre Thornhill es un ejecutivo publicitario de Nueva York al que unos espías confunden con un agente del gobierno, George Kaplan, por lo que quieren matarlo. Consigue escapar, pero lo siguen de cerca y el gobierno no puede sacarle de la situación porque tienen a uno de sus agentes encubiertos infiltrado entre ellos, el cual sería descubierto y asesinado por esos espías si hiciesen algo al respecto. En esta situación, Thornhill conoce a una atractiva mujer, Eve Kendall, que le ayuda en su aventura. Algunas de las secuencias se recuerdan especialmente por el impacto de sus imágenes, como la escena de la avioneta que acabo de mencionar, el rodaje de Incógnito en la sede de la ONU en Nueva York, o la reproducción del monte Rushmore en un estudio, ya que le negaron el permiso para rodar en el monumento. El característico estilo de Bernard Herrmann, con su particular instrumentación, suena en bandas sonoras de películas como Vértigo o Taxi Drive, entre otras. Con todos ustedes, Con la muerte en los talones. Thank you.
Y estamos llegando ya al final de este cine de verano, que la Sociedad Musical Villa de Ingenio terminará con las aventuras de Robin Hood o Robin de los Bosques de 1938, dirigida por Michael Curtis y protagonizada, entre otros, por Errol Flynn y Olivia de Havilland. En 1938, Eric Kornblum dirigía la ópera en Austria cuando Warner Bros. Le pidió regresar a Hollywood y componer una banda sonora para las aventuras de Robin Hood, con su estilo caracterizado por su música, con una serie continua de secuencias románticas y aventureras, con armonías cromáticas y exuberantes efectos instrumentales. Se da la circunstancia de que antes de que Kornblum comenzara a componer la banda sonora, Austria fue invadida y anexionada por la Alemania nazi y su hogar en Viena fue registrado y confiscado, por lo que ante tal peligro permaneció en Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, Kornblum afirmó que la oportunidad de componer la banda sonora de las aventuras de Robin Hood le había salvado la vida. Antes de despedirnos, informar a los cinéfilos que en la web bandadingenio.com pueden descargar gratis catálogos de compositores de bandas sonoras, un trabajo realizado por el músico ingeniense Francisco Fraile, miembro de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Podrán encontrar 5 trabajos divididos en compositores y música de la época dorada de Hollywood, cine actual, musicales de Broadway, música de cine, de animación y para series de televisión. Dicho esto, tan solo me resta desearles desear que hayan disfrutado de este cine de verano y del repertorio preparado e interpretado por la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio en el marco de estas fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecimiento sincero también para las empresas patrocinadoras de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, para el Ayuntamiento de Ingenio, la Concejalía de Festejos y en especial a su responsable Lorena Quintana y al técnico Carmelo Hernández, al personal municipal implicado en la producción de este espectáculo, al Patronato Municipal de Medios de Comunicación de la Villa de Ingenio, Camino Viejo Producciones, a Jesús Mendoza y el equipo de Gesisma en el sonido, a Juani González y Sara Rodríguez en la iluminación y proyección de vídeo junto con el resto del equipo. Para todos ellos, pues muchísimas gracias y el aplauso de todos ustedes, por supuesto. Y en nombre de los músicos y en el mío propio también, pues agradecerles nuevamente el estar aquí acompañándonos y solo me resta que disfruten de estas fiestas en honor a San Pedro y San Pablo 2022 y toda la Sociedad Musical Villa de Ingenio les espera a todos en su próximo concierto. Será el 12 de agosto en el Parque del Buen Suceso de Carrizal con un nuevo espectáculo con motivo de las fiestas patronales de Carrizal. Señoras, señores, buenas noches y ahora llegan las aventuras de Robin Hood.
Thank you.
Gracias.